cámbiamela, hombre, un momento. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al estadio José Martínez Pirri para presenciar este partido de la segunda jornada, segundo día de competición en este grupo F del clasificatorio en el Campeonato de España de Selecciones Territoriales Sub-16, los cadetes. Este partido que van a disputar el Principado de Asturias, que debuta en Ceuta, aquí en el José Martínez Pirri, contra Castilla-La Mancha. Vamos con las alineaciones, empezamos con el equipo asturiano que ejercerá de local. Número 13, Ramón. Número 2, Diego Díaz. Número 3, Lucas. Número 4, Llaneza. Número 5, Barroso. Número 8, Diego Fernández. Número 9, Ángel. Número 11, Agudín. Número 16, Enol. Número 17, Marcos. Y número 18, Montiel. Este es el 11 elegido por el seleccionador Borja Blanco. El banquillo con el 1, Olay. Con el 6, Pablo. Con el 7, Félix. Con el 10, Nacho. Con el 12, Arturo. Con el 14, Prado. Y con el 15, Casado. Vamos con el equipo de Castilla-La Mancha. Número 1, Manu. Número 2, Curro. Número 4, Alberto. Número 5, Iván. Número 8, Montoya. Número 9, Leo. Número 10, Guti. Número 12, Moraga. Número 14, Mario. Número 17, Fabio. Número 18, Caravaca. Y en el banquillo, 3, Diego. 6, Hugo. 7, Pepe. 11, Cuevas. 13, Pepa, que fue portero titular ayer. Número 15, Guevara. Número 16, David. El equipo dirigido por Ángel García para buscar la clasificación para la fase de oro en este campeonato de España, este clasificatorio. Un equipo de Castilla-Manchego que ayer empató a uno contra Ceuta, la anfitriona. El equipo Caballa que se adelantó en el primer tiempo en un gol de falta de Víctor. Y Castilla-Mancha, que fue superior en posesión de balón y en ocasiones, que tuvo que sufrir bajo una intensa lluvia para lograr el gol del empate cuando prácticamente se acababa el partido, en un disparo desde fuera del área de Pepe, que había salido desde el banquillo. Pepe, jugador del Club Deportivo Ciudad Real, que hacía justicia al conseguir ese tanto del empate. Asturias que se estrena, por tanto, aquí en el José Martínez Pirri contra Castilla-La Mancha, que finaliza con este partido su participación. Y una Asturias que, dependiendo de lo que pase hoy, decidirá su clasificación o no mañana ante Ceuta. En estos momentos todo muy abierto y decidido. Este equipo que toma el relevo del que acaba de disputarse hace apenas media hora. El equipo de partido con los mismos protagonistas, pero en categoría sub-14, categoría infantil, en el que Asturias ha ganado 2-1 a Castilla-La Mancha, dando la vuelta al marcador, y empieza el partido. El encuentro dirigido por el colegiado Caballa Francisco Arrebola, asistidos en las bandas por Ismael Hamed, Juan Carlos Vallejo y Tris Hamed, ejerciendo como cuarto árbitro. Asturias, el balón de Enol, el central. Primer balón hacia el área castellano-manchega sin consecuencias. Mañana soleada aquí en Ceuta, a diferencia de ayer, que, como decíamos, partido entre ceutíes y castellano-manchegos que se disputó bajo una intensa lluvia. El equipo castellano-manchego que tiene ahora el balón. Montiel, perdón, Caravaca, que va a sacar de banda.
lateral izquierdo de los castellano manchegos, que tratan de elaborar jugadas en el centro del campo, pero la defensa asturiana muy atenta, muy intensa, recupera el balón en el centro del campo para que vuelva a jugar desde atrás. Enol, Enol para Llaneza. Llaneza largo, buscando a los hombres adelantados, buscando a Marcos. Pero es Diego Díaz el que saca el balón para Agudín. Agudín para Diego Fernández. Diego Fernández para Marcos, que cuelga el balón. Balón recuperado por Castilla-La Mancha. Primeros compases de este encuentro. José Martínez Pirri, este campo que rinde homenaje a la que fuera jugador de Real Madrid, jugador de la selección española y nacido en Ceuta. Vuelve a recuperar el balón Asturias. Es Marcos. Marcos ante la oposición del capitán de Castilla-La Mancha, Montoya. Montoya con el balón, bien presionado por sus rivales. Lucas, que trataba de recuperar el balón, el jugador del Asturias, que trataba de defender, recuperar el balón. Llega Mancha, que trata de salir de atrás con el balón. Para Moraga. Es Guti. Guti que intentaba disparar, pero bien ante la buena posición de la defensa asturiana. Despeja Ramón, el portero asturiano. Falta. Está por Francisco Arrebola. Balón que trata de jugar de nuevo desde atrás el equipo asturiano. Es Diego Díaz. Diego Díaz que convierte. Para Asturias. Balón largo, buscando a Ángel. Pero el balón recupera Castilla-La Mancha. Qué bien, con qué calidad. Moraga logró bajar el balón, pero recupera de nuevo Asturias en estos primeros compases. A punto de cumplirse los primeros 5 minutos de partido. Con los equipos midiendo sus fuerzas. Castilla-La Mancha, que pese al empate en sistema de defensa, demostró ser superior. Pero el equipo Caballa defendió con tesón, con energía y con intensidad esa ventaja de marcador hasta que llegó el inevitable empate. Un punto de mejor sabor para los Caballas. Porque Castilla-La Mancha está obligada a ganar hoy si quiere tener opciones de conseguir la clasificación para la fase cero, se quedará fuera. Para la fase oro, perdón. Asturias, de nuevo. De atrás Barroso hacia su portero, que despeja a Ramón sin contemplaciones. Balón a favor de Asturias. Diego Díaz, que va a sacar el balón. El jugador del Club Deportivo Covadonga, que pone el balón en juego. Y ya la mancha. Cerca a todos. ¡Adelante,
salta. ¡Mira! Todo. ¡Bueno, mira a Fabio! ¡Mira a Fabio, curro! ¡Salimos! Ya, de momento ningún equipo consigue encadenar jugada. Saque de portería. Manu que pone el balón en movimiento. Como decimos, Manu que fue ayer suplente. Jugó Pepa. Y el balón que lo pierde. Castilla-La Mancha. Diego Díaz saca rápido para Enol. En lo que retrasa hacia Llaneza. Llaneza a Barroso. El equipo asturiano moviendo el balón desde atrás. El balón largo de Barroso buscando sus hombres de ataque, pero no lo consigue. Castilla-Mancha recupera el balón. Es Moraga. Moraga que le da el balón a Guti. Guti, el cerebro en el ataque de los de Ángel García. Despeja la defensa asturiana. Enol. Para Marcos, que como avanza su compañero por la derecha. Diego Díaz, pero no. Optó por buscar a Ángel, pero balón recuperado por Manu. El guardameta del club de fútbol Talavera, élite Talavera. Enol con el balón, retrasa, pisa la pelota. Uriano que está intentando buscar las combinaciones, pero de momento las defensas mandan. Marcos. Marcos que sigue con el balón. Trata de conectar con su compañero, con Ángel. Y Ángel sí consigue deshacerse, centrar y despeja. La defensa castellana manchega con contundencia. Y está intentando recuperar el balón. Leo, que fuerza la falta. Ha forzado la falta el delantero castellano manchego. Falta peligrosa a favor de Castilla-La Mancha. Es Guti que va a poner el balón en juego con la diestra. Despeja la defensa asturiana que intenta salir a contragolpe, pero está pendiente Fabio. Le manda el balón a su compañero. No se precipita Castilla-La Mancha. No ha dado ningún pelotazo. Quería jugarla, lo ha conseguido. El balón lo tiene controlado, pero defensa conducida en falta clara. Atención, que el colegiado le va a llamar atención. Ha metido un poco el brazo. De hecho, exactamente es lo que le está diciendo. Cuidado con esos codos. Cuidado a Llaneza con esos codos. Ha sentado un poco fuerte. Y el Ceutí Francisco Arrebola, que no lo ha dudado. Y ahora otra falta a favor de Castilla-La Mancha. Mientras Leo se recupera, después de ese encontronazo, perdón, no es Leo, es Moraga, que se trata de recuperar de ese encontronazo contundente con el defensor asturiano. Guti va a botar el balón. Curro, el lateral, que se pone junto a Guti. Ahora sí, le buscan largo, quizá el balón demasiado largo. Aún así, consiguen hacerse con el balón, avanzan metros. Saque de banda a favor de Castilla-La Mancha, que va a meter el balón en la olla, en el área. Balón largo para que despeje Asturias sin mayor inconveniente, aunque recupera el balón Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha de nuevo con el balón. Es Mario. Atención al centro, que no le llega, la volea, golazo. Gol, 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 gol. Golazo.
golazo de Castilla-La Mancha. Minuto 11 de partido. Golazo de volea de Leo, que acaba de adelantar a su equipo. Golazo. Golazo del futbolista de Albacete Balompié. Qué bien ha conectado ese balón servido desde la banda derecha para hacer este primer gol, para entrarse en el marcador. Minuto 10. Ha marcado el gol. Asturias 0, Castilla-La Mancha 1. Marcó Leo. Asturias en Ol, el que trata de salir. Para Llaneza, de nuevo en Ol. El eje de la zaga. En Ol, mira delante la cabeza. Balón largo para Diego. Diego contra la pelota ante la posición de Caravaca, que ha conseguido recuperar la pelota. Mucho ojo, porque si Castilla-La Mancha consigue ganar hoy, conseguirá la clasificación para la fase oro, independientemente de lo que pase mañana. Pues sumaría 4 puntos. Mientras que Asturias solo podía quedarse en 3, al igual que Ceuta, pero es cierto, Ceuta también podría tener clasificaciones si gana mañana Asturias. Todo depende de la diferencia de goles. Pero primero hay que resolverse este encuentro que acaba de empezar. Este 0-1, minuto 13 de la primera parte. 35 minutos por cada tiempo en esta categoría. Perdón, 40 minutos por cada tiempo en esta categoría cadete. En esta categoría sub-16 y en este clasificatorio que se está disputando en Ceuta. 5 años que Ceuta no cogía un fase clasificatorio y campeonatos de España. Este Martínez Pirri que está sirviendo de escenario para este duelo entre asturianos y castellano-manchegos. El equipo del Principado que trata de recuperarse de este mazazo, de este primer gol. Ese golderazo, golazo de Leo. El equipo asturiano que trata de avanzar. Marcos va a coger el balón. Va a intentar encarar a su defensor, se va de él. Le sale bien la defensa, balón golpea en el cuerpo de la defensa. Castilla-La Manchega ha defendido bien esa pelota. Balón en el centro, el intento de centro de Marcos que golpea en el cuerpo del defensor. Al saque de banda, no consigue conectar con ningún compañero. Balón hacia la zona del centro del campo. Buen control de Guti, que es derribado. Guti que se duele, pero que se recupera para volver. Saca balón para Alberto. Levanta la cabeza. Busca a Leo. El balón para Caravaca. Ahora de nuevo Alberto en el centro del campo para Montoya. Montoya para Fabio. Fabio que busca a su compañero que centra. Buscando el área, pero despeja Barroso. De nuevo el balón. Atención, cuidado, Guti. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol de Castilla-La Mancha! ¡Increíble! El zapatazo que se ha sacado Guti. ¡Menudo golazo! Minuto 15 de la primera parte, sus compañeros en el banquillo que no se lo pueden creer. Menudo golazo, se ha sacado la chistera. Ya rozó el gol ayer, un lanzamiento precioso de fuera de área que se estrelló contra el larguero. Hoy sí le ha salido. Hoy sí ha marcado este 2-0 para Castilla-La Mancha. Que está ahora sí marcando lo que ayer no pudo conseguir.
Hoy sí están entrando. 2-0 goles de Leo. Dos golazos. Goles de Leo y de Guti para este 2-0. 0-2 a falta. Cuando solo se ha cumplido un cuarto de hora de partido. Aquí en el Martínez Pirri. Asturias intentando sobreponerse a este parapalo doble. Castilla-La Mancha, que está haciendo muy bien sus deberes. Esos dos auténticos golazos. Sí, golazo del jugador del Club de Fútbol Élite Talavera. Menudo golazo, señores. Para haberlo repetido todas las veces que uno quiera. Dos golazos, ¿eh? Porque el de Leo, esa volea, también fue una auténtica maravilla. Los jugadores cadetes mostrando su gran calidad. Ángel García haciendo indicaciones a sus jugadores. No quiere despistes, no quiere fiarse. No quiere confianzas, aunque el resultado manda. Cuando nos acercamos al Ecuador de la primera parte, Caravaca con el balón, pisa bien la pelota hacia atrás, hacia Moraga, Moraga intentaba cambiar el juego, pero los asturianos muy atentos despejan de nuevo el balón. Equipo manchego que parece no conformarse con este 2-0, ¿qué más? Importante los goles, muy importante los goles en esta fase clasificatoria. Va a ser Curro el que va a poner el balón en juego. Curro de nuevo con la pelota, mira hacia atrás. Decide pasar un pase arriesgado a Montoya. Trata de salir desde atrás como un titán. Alberto. Buscando a Leo. Leo a Moraga, pero despeja la defensa. Asturiana de nuevo recupera el balón. Caravaca. Caravaca a Moraga. Montoya, perdón. Montoya que retrasa. Hacia Iván. Van a la banda hacia Curro. Castilla-La Mancha que sigue dominando. No se conforma con ese 2-0, quieren más. Está Guti, el autor del golazo de ese segundo gol. ¡Qué maravilla, señores y señoras! Castilla-La Mancha que sigue con el balón. Balón hacia Caravaca. Caravaca busca centro del campo, de nuevo Caravaca aquí en la banda izquierda. Buen pase profundo. Buscando a Moraga, perdón, a Leo. Bien, Caravaca ahí avanzando metros para su equipo. Estamos a punto de llegar al minuto 20 de la primera parte. Caravaca que se toma su tiempo y que va a dar el balón a Montoya, al capitán Montoya, que se mueve a Caravaca. La mete en el área. ¡Cuidado, Guti, de nuevo! Guti a punto de hacer el segundo, tercer gol para Castilla-La Mancha. Esa volea, esa buena mano de Ramón, el guardameta, que ha evitado que Castilla-La Mancha hiciera un 3-0 a los 20 minutos, que habría sido, vamos, un auténtico varapalo para el equipo asturiano, que aún está recuperándose de ese segundo gol. Ahora el equipo manchego que se toman su tiempo. Saca rápido, intenta sorprender. Lo hace de nuevo Guti. Que cuelga el balón en el área, pero mal raso, despeja balón para los asturianos. Guti acaba de rozar su segundo gol y el tercero de su equipo. Esa buena combinación con Caravaca para poner a prueba al guardameta asturiano, a Ramón. Sí, minuto 20 de la primera parte. Gana Castilla-La Mancha. 0-2. Los goles de Leo y Guti. Los golazos. Menol. Que trata de quitarse de este dominio Diego Díaz. Levanta la cabeza.
para Enol. Diego. Marcos. Defensa Castellano Manchega, que no quiere dar ni un metro. Agudín. Enol, Agudín. Se recupera bien Castilla la Mancha. El balón. Castilla Mancha muy seria. Y contundente en ataque. Montoya. No ve nada el colegiado Caballa. Sigan. El balón para Caravaca, que no se va a complicar. Y va a despejar. Ante la presión de Marcos. Diego Díaz levanta la cabeza. Para de nuevo para Diego, que está caracoleando. Diego levanta la cabeza. Taconazo. Y de nuevo fuera. Castilla-La Mancha achicando. Sacando el balón de su zona de peligro. Diego Díaz, el lateral, que vuelve a poner el balón en movimiento. Levanta la cabeza, busca a sus compañeros. Busca a Ángel. Ángel que trata de controlar el balón, pero más. Hace unos metros. El equipo asturiano. 2-0, recuerden. A favor de Castilla-La Mancha, que ejerce como visitante. Y que está controlando y dominando este partido. Sin demasiados problemas en su defensa. Con una selección asturiana intentando superar esa telaraña defensiva que ha creado Ángel García. Y atención a la contragolpe de Castilla-La Mancha, que quiere más. Qué buena galopada. Qué buena galopada. El balón al área, pero ha despejado ahí Asturias. Balón para Fabio. Fabio para Guti, el omnipresente Guti. Para Curro. Fabio intenta meter el balón en el área. Despeja Asturias. Intenta salir de su zona mientras le presiona Castilla-La Mancha. No quiere dar ni un metro ni un respiro. Guti otra vez. Atención con jugadas de espaldas. Que bien, atención. No, nada de nada. Nada de nada. Ha caído el jugador Castilla-La Manchego. Algunos reclaman desde el banquillo Castilla-La Manchego que podían haber cometido falta sobre Leo, pero no. Colegiado Caballa, Francisco Arrebola, que dijo, sigan. Ramón saca, pone balón de nuevo en juego. Toca Enol. Tras que de nuevo el balón para Asturias, un balón buscando a Ángel. Pero dice Manu Auquí, todos tranquilos, que el balón es mío. El portero Castellano Manchego, que se estrena en este campeonato. Asturias que juega, que recupera, que busca llegar vivo a esa segunda parte, con meter por lo menos algún gol. Llegar al descanso con 2-0 en contra sería una auténtica loza. Montoya, capitán. Enol que recupera el balón. Moraga que ayuda a su compañero, de nuevo Enol con el balón. El cerebro en el centro del campo de los azulinos, de los de Borja Blanco. Balón para Leo. Decisión Leo de nuevo poniendo en problemas. Qué bien recupera el balón en su duelo con la defensa. Le ganó el duelo a Llaneza, Leo. De la defensa que tiene que despejar el balón. Porque Leo buscaba el área atrás. Ganarle la partida a Llaneza. Guti buscando el balón. El autor del segundo gol, Castellano Manchego, ese golazo. Ese zapatazo impresionante, imparable. Nadie se esperaba. Un auténtico golazo. Se acerca Mario para recuperar el balón, pero Guti la cuelga. Balón despejado sin problemas por los asturianos. La zaga asturiana. Y el Castilla-La Mancha vuelve a recuperar la pelota. Cuando llegamos al minuto 25 de la primera parte, fuera de juego, señala el asistente Ismael Hamed, el asistente Ceutí, y perdón de nuevo para Asturias. Soleada mañana en el José Martínez Pirri, a diferencia de ayer,
La lluvia hizo acto de presencia. Moraga, que levanta la cabeza, solo intenta buscar balón profundo para Guti. Fuera de juego. Moraga que buscaba a Guti en el mano a mano con Ramón, pero el asistente ya había levantado la bandera y Francisco Arrebola señala el fuera de juego. Asturias con el balón. Diego, Enol. Enol que pierde la pelota, la tiene el balón. Moraga que caracolea, agarrado por Enol. Sí, ahora sí pita la falta. El colegiado a falta clara, lo había agarrado. Caravaca al lado del balón. El seleccionador pide tranquilidad, van ganando 2-0. Resultado excelente para los intereses del equipo castellano manchego. Curro, que hace la pared con Fabio. Curro que trata de conectar con la zona de ataque, pero va a perder el balón, no la vuelve a recuperar. El alto lateral castellano manchego y otra falta a favor del equipo castellano manchego, que bueno, que en esos primeros compases de partido, tanto por sensaciones como por goles, está dominando este partido, mientras que la selección asturiana está buscando, está intentando hacer daño, de momento sin conseguirlo. Balón que le va a poner en juego, parece Guti, el encargado de todas las jugadas, balón parado, que juega de estrategia, un pase algo complicado, pase complicado en esta jugada de estrategia. Buscó a su compañero por alto, pero Ángel García, su seleccionador, que le recrimina que no haya buscado el pase en raso. Moraga para Guti, perdón, para Mario. Mario pierde el balón para que lo recupere Asturias. Barroso que retrasa hacia Ramón. Ramón que levanta la cabeza, la presión, cuidado de los castellano manchegos. La presión hace la trampa, buena presión y buena recuperación de balón para Castilla-La Mancha. Es Montoya. Montoya para Moraga, Moraga retrasa Caravaca. Caravaca para Fabio. Fabio para Curro. Curro que busca a Mario. Mario en la banda derecha. Pisa el balón. Busca a su compañero, pero fuera de juego. Señalado por Arrebola. Punto de cumplirse la primera media hora de partido. Restan 10 minutos para el final de la primera parte. 10 minutos para el descanso, con la ventaja para Castilla-La Mancha por 2-0. Gracias a los goles de Leo y de Guti. Las Asturias, el que tarda de hacer daño, necesita ese gol que le haga llegar al segundo tiempo con opciones. Montoya que intentaba recuperar el balón, pero no lo ha conseguido. Habrá que intentar recuperar ese Nole que lleva el balón, pero bien. Bien, buena ayuda de Leo. Que Montoya tenga el balón. Pero Asturias recupera. Diego Díaz. Diego Fernández. Balón a la banda. Diego que trata de doblar a Marcos. Pero decide quedarse con la pelota. Atención, se busca buena posición. Caracolea. Dispara y balón al palo. Balón al palo. Buenísima jugada de Marcos. Que estaba siendo doblado por su compañero Diego, pero decidió jugársela y ha estado a punto de acortar distancias en el marcador. Esta jugada puede animar al equipo asturiano a sobreponerse del doble golpe. Centro en saque de esquina. Problemas para la defensa Castilla-La Mancha para despejar el balón, pero el balón sigue siendo de Asturias. Y el balón
de Diego Fernández con la zurda muy, muy elevado. Esa primera gran ocasión de Marcos, que ha podido acortar distancias. Pero todo sigue igual, 31 minutos de la primera parte, gana Castilla-La Mancha, 2-0, 0-2. Creciendo como equipo visitante. Manu que va a poner el balón en movimiento. Balón largo para Guti. Guti no consigue, no gana el combate aéreo. Ángel, que es derribado. Y señala la falta del Ceutí. Francisco Arrebola. Diego Fernández, que coge el balón. Guti que trata de molestarle. Paso. Diego Fernández levanta la cabeza, va a buscar el centro a uno de sus compañeros, va a buscar el remate, va a buscar el balón en la olla. Ya va el lanzamiento con la rosquita, pero que es despejado por la defensa Castilla Manchega, aunque recupera el balón Asturias. Ese disparo de Diego, muy desviado, buscando el rechace, en parte para impedir el contragolpe de los castellano manchegos. 8 minutos para el final de la primera parte. 0-2 para Castilla-La Mancha. El árbitro que pide al portero Castilla-La Manchego que no pierda tiempo, que se acelere un poco en esos saques. Falta a favor de Castilla-La Mancha. Esos duelos del centro del campo. Desde atrás Ramón, que busca a Marcos, encuentra a Agudín, que caracolea al centro del campo. Es Marcos de nuevo, que haya disfrutado de la mejor ocasión hasta el momento de los asturianos. Vuelve a jugarse entre Caravaca el balón para Ángel. Ángel, que buscaba a compañero, remata. Va a forzar el córner, no. Manu recupera el balón cuando restan 6 minutos para el final de la primera parte. Manu que pone el balón casi en el campo del equipo asturiano. Mario peleando contra todos y va a forzar un saque de esquina. Bien. El jugador del Toledo que acaba de forzar esa, sacar de la chistera ese, una jugada aparentemente sin peligro. Saque de esquina que va a ser botado por Guti. ¿Cómo no? ¡Mario! ¡Vente a salir adentro! ¡Dentro! ¡Métete dentro! ¡Mario! ¡Dentro del área! Guti pone el balón en movimiento. Saque de esquina. Atención al balón que llega. Que es despejado de nuevo la defensa asturiana. Enol que trata bien el juego. Pero que Mario va a intentar recuperar otra vez el balón para los suyos, pero no. El balón es para Asturias, aunque sí, ha conseguido cortar el intento de progresar de los asturianos. Decía Leo que se queda solo. León en mano a mano con la defensa asturiana. Disparo con la zurda, raso, lejano, sin peligro, sin problemas para Ramón. Leo, el autor del primer gol del partido. 35 minutos. Bien, ha cortado Isra. Israel Montoya. Que busca a Guti. Guti de espaldas. Y que busca a Curro. Curro a Mario. Mario levanta la cabeza. Para Fabio. Busca a Caravaca, pero va a cortar el balón. Asturias, atención. Marcos buscando la pelota, pero bien atento Manu para evitar que Marcos
consiguiese acercarse a su portería. Mano. Mano pitada por el colegiado. Caballa. Ocasión a balón parado para los de Borja Blanco. Diego Díaz. Cerca del balón, pero va a ser. Corre, Diego, corre, Diego, corre, Diego. Se ha tocado justo para que el zurdo. Diego ponga el balón en juego. Atención, el balón. Asturias que tiene su mejor reacción. Y sí, sí, gol, 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 gol. Gol de Asturias en el minuto 36 a 4. A 4 del descanso. 2-1. Ha marcado Agudín, el número 11. Agudín, el jugador del Real Oviedo, que va a hacer que su equipo llegue vivo al descanso con este 2-1. Se ha jugado balón parado en el que el equipo castellamanchego no ha sabido defenderla. Y este balón que se ha encontrado a Agudín. Castilla Mancha intentando, ahora a ellos les toca superar otro balón a favor de Asturias. Quedan 2 minutos para el final de la primera parte. Veamos cuánto añade el colegiado Ceutí. Otro balón colgado. El primer gol de gol. El 2-1 ha llegado, una jugada balón parado. El equipo asturiano que va a intentar repetir. ¿Por qué no? Hay tiempo. Balón a la olla. Uy, que no. Atención, que despeja mal de puños. Gol, gol, gol de Asturias. Gol, gol, gol de Asturias. El segundo, el 2-2. Golazo de cabeza. Salida en falso de Manu. No pudo despejar de puños. Y el gol del central, el gol de Barroso, el 2-2, cómo ha cambiado el partido en pocos minutos. Esto es fútbol, no hay nada decidido. Y Barroso que ha conseguido el empate, 2 jugadas a balón parado en los últimos minutos de un equipo asturiano que está pasando apuros, pero que se ha encontrado a balón parado con estos 2 goles para empatar el partido. Cuando cuarto árbitro Dries Hamme va a confirmar cuánto tiempo de añadido hay en esta primera parte. Cuando está a punto de cumplirse el minuto 40. Marcos para Diego. Diego que busca de nuevo el área. Atención a Manu que intentaba despejar el balón. Ha tenido problemas para evitar este segundo gol. El gol le remata mal. 1 minuto de añadido. En este Asturias 2, Castilla-La Mancha 2. Partido igualadísimo ahora. Parecía que el equipo castellamanchego tenía la ventaja, pero no. El partido que va empatado a 2 aquí en el José Martínez Pirri. Partido decisivo para esa pelea por la clasificación para la fase de oro. Final de la primera parte. Partido muy interesante. José Martínez Pirri.
2-2. El equipo castellano-manchego que se adelantó en el marcador con dos golazos. Uno de Leo y el otro de Guti. Y el equipo asturiano, que parecía que se iba al descanso con esa desventaja, y ha conseguido esos dos goles en dos jugadas a balón parado prácticamente consecutivas. El primer gol que ha marcado Ángel, rectificamos. Y el segundo, el central Barroso, ese cabezazo imponente ante la salida en falso de Manu. Así que 2-2, todo por decidirse aquí en el José Martínez Pirri. Volvemos en la segunda parte.
Volvemos a José Martínez Pirri para resolver este emocionante encuentro clasificatorio del grupo F del Campeonato de España Sub-16 entre Asturias y Castilla-La Mancha. Este partido que parecía claro a favor del equipo castellano-manchego, que llegó a adelantarse 0-2 gracias a los golazos de Leo y Guti, que ahora con el balón, pero el equipo azulino que ha conseguido empatar en el último instante con dos goles prácticamente consecutivos, dos goles a balón parado. Los goles que nos han confirmado es el primero de Agudín, tal como habíamos dicho en un principio, el número 11, y después gran golazo de Barroso de cabeza, que le ganó el duelo aéreo a Manu, el portero de Castilla-La Mancha. Para Castilla-La Mancha. ¡Leo, mira, Leo! ¡Tento, Barroso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Solo, solo, ataca, ataca! ¡Dale, balón para Asturias! ¡Sigue! Que quiere aprovechar la inercia de haber seguido a descanso con ese buen sabor. ¡Balón para Ángel! Ángel, que no consigue conectar con sus compañeros. Castilla-La Mancha con el balón. ¡Dale, dale, pasa! Trata de despejar. Balón para Guti, que lo toque. Trata de avanzar. Balón para Asturias, que ha conseguido lo más difícil, empatar. Saque de banda del equipo azulino. Balón para Marcos. Balón para Gudín, el autor del gol. El primer gol de los suyos. Asturias que trata de hacer daño, intenta meterse en el área. ¡Atención, Ángel! Para Lucas. Lucas para Diego. Diego que intenta devolverse a Lucas, pero la defensa esta manchega muy atenta. Corta el balón. De nuevo recupera el balón Diego Fernández, pero saca Castilla-La Mancha. Curro. Va a poner el balón en movimiento. Balón largo. Y los aéreos intentando recuperar la pelota. Penol. Intenta salir de ahí, pero le gana el duelo Moraga, pero no. Lucas. Curro. Diego Fernández. Marcos, balón fuera a favor de Asturias. Minuto 3 de la segunda parte. Recuerden, 40 minutos por tiempo en esta categoría cadete. Intentando salir de la trampa, no ha podido. Acaban de arrebatar el balón. Atención a Leo, que trata de escaparse, pero es bien defendido. Quien falta. Falta de brazos, los brazos. De Leo cuando intentaba ganar el balón. El balón es para Asturias. Diego. Diego que levanta la cabeza, busca un compañero. Pisa. Balón para Enol. El eje del centro del campo. De nuevo Diego. Balón largo. Buscando a compañero que bien ha metido el balón en el área. ¡Atención a ese centro! Que se ha paseado por el área sin que nadie haya conseguido despejar. Problemas en el juego aéreo de momento para el equipo castellano manchego. Balón
para Guti. Guti que pisa el balón. Que busca a Leo, pero no ha conseguido. Lo tiene Fabio. ¿Lo va a perder? No, estaba atento Alberto. A Isra. Falta. El capitán. Israel Montoya. Ahora la ocasión, el balón parado es para el equipo de negro, para el equipo de Ángel García, que parecía que tenía el partido encarrilado, pero se ha encontrado esos dos goles en contra, esos dos goles en contra de esos asturianos que han puesto el partido patas arriba. Mientras jugadores de ambos banquillos empiezan a calentar, pronto comenzarán las rotaciones. Guti pone balón en juego, balón en el área, atención, cuidado, ¡qué buen remate! ¡Gol, gol, 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 gol! De Castilla-La Mancha. Gol de Alberto. Excelente remate de cabeza. Se le ha devuelto Castilla-La Mancha a Asturias. Con esa jugada, balón parado, en la que Guti ha conectado perfectamente con el central. Que muy a placer ha rematado de cabeza. Perfecto. Para batir a Ramón y volver a poner al equipo castellano machico por delante. Minuto 6 de la segunda parte. Gol de Alberto. Asturias 2. Castilla-La Mancha 3. De nuevo Castilla y León, que vuelve a mandar en el marcador. Después de ver cómo Asturias se le empataba después de una ventaja de 0-2. Ahora de nuevo 2-3 en este partido de con muchos goles. Muy emocionante, muy igualado. De dos grandes equipos. En principio de aquí podría salir el equipo de la fase de oro. Pero primero hay que esperar a partir de mañana. Entre Asturias y Ceuta. Cuidado, jugada balón parado en la que el equipo asturiano está haciendo mucho daño. Sus dos goles han llegado así. Saca rápido. Diego contra balón. La zurda pone en el área. Despeja Caravaca. El balón es para Lucas, que intenta hacerse con él. Presionado por Isra. Isra y Curro. Balón para Asturias. Lo va a sacar prácticamente el banderín, pero de banda. El balón para Budín. Guti. Es un Guti que trata de salirse, pero se ha agarrado. Y ahora sí va a haber la tarjeta amarilla. Primera tarjeta amarilla del encuentro para Montiel. La primera cartulina que muestra en este encuentro el colegiado caballa Francisco Arrebola. Vaca que pone el balón en juego. Perdón, Curro. Castilla-La Mancha que manda en el marcador. Se acaba de adelantar al comienzo de esta segunda parte. Gracias a un gol de central Alberto. Al centro en falta. De Guti. Gol y asistencia. Para él. El balón para Asturias que trata de jugar rápido. Es Diego. Que pone rápido el balón en movimiento. Para el capitán, para Lucas, Lucas que retrasa, para Barroso, el autor del segundo gol de los suyos esta mañana aquí en el José Martínez Pirri. Asturias que trata de salir, intenta de avanzar metros. Fabio para Curro, porque busca banda, como no, a Guti. Cerrado por dos jugadores. Era Mario. Mario, el jugador del Club Deportivo Toledo. Y Diego
Ángel García, perdón, que prepara su primer cambio. Sin cuidado Asturias, que trata de percutir. Una jugada. Una buena jugada de Agudín, pero no logró conectar con su compañero. Y primer cambio del partido. ¡Mario! Se retira del campo Moraga. En Castilla-La Mancha. Y va a entrar Cuevas. Nacho y Casado. Cuevas, el jugador de la Unión Balompédica Conquense. Se toma su tiempo para salir Moraga. Le pide el cuarto colegiado que se apresure, Dries Hamed. Que se apresure en el cambio. Obviamente el marcador va a favor y el tiempo a favor de los de Ángel García. También está preparando sus relevos Borja Blanco. Están a punto de entrar los nuevos refuerzos Nacho y Casado. Veremos quién sale. Balón para Asturias, Diego con el balón. Va a sacar el jugador que está acompañado por Montiel, que le dobla. Pero Diego levanta la cabeza, el zurdo. Atención a la jugada, su balón parado. Balón a la olla. Despeja ahora sí la defensa castellano manchega. Contundente. Seguramente Ángel García le habrá ajustado la defensa para no volver a cometer errores en esas jugadas a balón parado. Cambio. Se van a retirar del terreno de juego Lucas. Alberto Marcas. Lucas se retira y entra Nacho. Y ahora también se retira del campo Montiel. Para que entre Casado. Cristina, atención al despeje. Con el puño. Con complicaciones de Manu. Otro saque de esquina a favor del equipo asturiano. Va a ser Agudín. Que se trata de ajustarse el brazalete capitán, el que va a poner el balón en el área. Atención a ese centro, muy peligroso. Despeja Manu de puños. Nacho, el recién ingresado, que trata de hacerse con la pelota con el control. ¡Referencia! ¡Referencia! Pero Curro, que la ha puesto, ha hecho que el balón salga de nuevo del campo. Minuto 13. Y la segunda parte. Gana Castilla, La Mancha. 2-3 a Asturias. Segundo de Alberto, que ha roto el empate con el que se llegó el tiempo de descanso. Después de ese 0-2, Castilla-La Mancha con los goles de Leo y Guti. Y ese empate, los azulinos, gracias a Agudín y Barroso. Y en la segunda parte, ese buen cabezazo de Alberto, a centro de Guti, jugada de balón parado, que da la ventaja a los de Ángel García. ¡No me pase el saque, Llaneza, Diego! ¡Que no me supere! ¡Ángel! De terminar el partido con la ventaja de los castellano-manchegos. ¡Actívate! Asturias quedaría eliminada, sin opciones de conseguir el pase, porque Castilla-La Mancha tendría ya 4 puntos. Y ya sería Ceuta la que lucharía por sus opciones para conseguir el pase a la fase oro. Debería de ganar a Asturias por la suficiente diferencia de goles como para hacerse con la pase a la fase de oro, pero
está, como hemos dicho, primer tiempo, viendo cómo está este partido. Queda mucho por decidirse aún. Quedan 25 minutos, más de 25 minutos para que finalice este partido. Aunque nadie se puede atrever a decidir cómo puede acabar. Y falta a favor de Castilla-La Mancha. Tarjeta amarilla para Enol. La segunda tarjeta amarilla que ha visto el equipo azulino, que va de partido. Marco. Provocada por Guti, regulador hoy, también asistente. Enol. Va a poner el balón en juego prácticamente desde esa zona. Llegó el gol, el tercero. Esta vez. Ojo allí si hay corto, ¿eh? Mario, Guti no va a poner el balón en juego. Balón que va al centro del área. Atención, que lo tocan. Lo tocaba Iván, pero el balón se marchó. Ah, no, el árbitro señala saque de esquina. Que va a botar Cuevas. Balón al área, muy largo, inalcanzable. Balón para Asturias. No marchar todo, no marchar todo. Balón que va a poner en juego Ramón. Alberto. Enol. De nuevo balón para Asturias. Caravaca que despeja. El lateral izquierdo. Castilla-La Mancha, cuidado aquí, el intento de progresión. De Asturias. La defensa que han conseguido alejar el balón. Isra. Que busca a Leo. Leo que no consigue progresar. Que era de Nacho, pero que le llega sin mayores problemas a Manu. Minuto 17 de la segunda parte. Quedan 23 para el final. Todo por decidirse aquí en José Martínez Pirri. Esta fase clasificatoria para la fase de oro del Campeonato de España de Selecciones Sub-16. Los cadetes. Nol. Enol, que intentaba conectar con su compañero, con Barroso, pero no lo ha conseguido. Le felicitan los compañeros de los castellanos manchegos por esa buena acción defensiva, esa buena presión. Curro, que se toma su tiempo para sacar de banda. El lateral derecho. Va a recoger el balón tranquilo. No tiene prisa. Su equipo va ganando. Balón hacia Cuevas y de nuevo Enol, que despeja el balón. Equipo manchego que avanza algunos metros. Barroso, que está lesivo, va a meter el balón en el área. Curro va a meter el balón en el área. Balón largo. Cuerpo por los suelos. Tiene hasta atrás y el árbitro Ceutí, que da el balón a Asturias. 2-3. Un partido que estamos viendo aquí a través del canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Bien defendido por el equipo castellano-manchego cuando era Casado el que trataba de progresar por la banda. Balón para Castilla-La Mancha. A punto de llegar al Ecuador de la segunda parte, al minuto 20. Curro. Balón para Leo, pero la defensa, Barroso, le gana el duelo. Balón alto al cielo de Martínez Pirri. Isra que intenta conseguirlo. Junto a Ángel. Forcejean ambos jugadores. Forcejean a Ceutí, no pita nada. Arcos. Decide el balón que sí, que se lo hace Casado. ¡Disparó!
Disparo de Nacho. Disparo de Nacho, esta vez sí. Manu, que estuvo atento y evitó el empate, pero saca rápido, va a intentar sacar rápido Asturias. Pero se lo piensa. Esa buena ocasión para Nacho. Balón al área, despeja. La defensa castellano-manchega. Asturias apretando. Quiere empatar de nuevo el partido. Atención, balón para. Balón era para Ángel, pero el asistente de Francisco Rebola, Ismael Hamed, que acaba de señalar fuera de juego. Ahora sí, Ecuador de la segunda parte. Quedan 20 minutos para el final de este partido, en el Castilla-Mancha vence por 2-3 a Asturias, buscando su clasificación para la fase de oro, y que de ganar quedará pendiente de lo que pase mañana en este mismo escenario entre Asturias y Ceuta. Isra recupera el balón a Asturias, pero atención, es superioridad de los castellano-manchegos. Leo, que acaba de forzar. Atención, no, es un saque de puerta. Saque de puerta. ¡Aquí a derecha! Para Castilla-La Mancha. Se toma con calma a Manu para sacar. Van ganando. Aquí, aquí, Guti, aquí, Guti. Aquí, Mario. Páralo, para. Que llegue. Fabio, por delante ahí. Bruno, que va a poner el balón en movimiento. Manu, perdón. Manu al centro del campo. Los tuberos aéreos que lo está ganando de momento los asturianos en el centro del campo. Activaros, cerca Marcos, si no. Llaneza. ¡Habla Alberto! Alberto, central, autor del gol, del 3-2. Que despeja el balón. Leo jugando muy retrasado, lejos de su zona de peligro. El balón es de nuevo para Asturias. Diego. Diego para Casado. Casado para Enol. Enol que quiere el balón bien defendido por Isra. Capitán Castelo Manchego. Pero de nuevo el balón es para Asturias. Diego que trata de ganar metros. Van para Marcos. Enol. Es lo que busca el disparo, pero corta bien la defensa. Castilla, la mancha que trata ahora de salir al contragolpe. Isra, que busca a Leo. Barroso intenta ganarle la partida. Barroso que le gana la partida. En ese duelo entre delantero, centro y central. Entre dos goleadores en el partido de hoy, cada uno por su equipo. Y de nuevo, balón para Castilla, la mancha. Que va ganando aquí en Ceuta 2-3. Minuto 22. Quedan 18 para el final. Balón en movimiento. Caravaca. Va a poner el balón en la olla. Busca a Cuevas. Cuevas que la pisa buscando a su compañero sin conseguirlo. Balón de nuevo es para Curro. Curro que la sortea. Balón para Cuevas. Cuevas que toca. Pero Fabio, pero atención al contragolpe de los asturianos, pero ha salido ahí como un titán Alberto. Como Alberto como un titán ha evitado que Marcos se hiciera con la pelota. Atención a la jugada habilidosa de Asturias, pero estaba completamente solo. Balón para Asturias. Balón para Asturias, que de nuevo se encuentra con el marcador en contra. Banderín en alto, falta provocada por Guti, el autor del gol del día. Un auténtico golazo, zapatazo en jugada personal en la primera parte, que tampoco fue malo el gol de su compañero Leo, que abría el marcador. Una bonita volea. Castilla La Mancha va a poner el balón en juego. ¡Cerca, cerca!
Balón que va a poner en juego a Caravaca. Ángel García impartiendo instrucciones a sus jugadores. Quiere relajación. Iba ganando por 0-2 y se encontró con el empate del equipo asturiano, que ha demostrado que no se le puede dar ni un metro, ninguna ventaja. Tiempo de llegada al equipo asturiano por la banda derecha. Tiene buena jugada personal. Tiene buena jugada para tocar a Manu. Manu que ha tocado el balón. Manu que vuelve a evitar el tanto del empate. Asturiano que no se va a rendir, por supuesto. Al saque se le escurrió el balón. Balón dividido. Leo que la busca, pero va a recuperar Asturias, que retrasa. Atención. Un retrasado hacia Ramón. Este equipo asturiano que trata de empujar, está buscando, intentando buscar el impulso. Es derribado y sí, pita falta cometida sobre Agudín, el autor. Leo, defensa, Leo, defensa. El primer gol de los asturianos. Un saque rápido, atención que trata de sorprender. Nacho busca el gol. Ha despejado la defensa, pero voy a intentar. Balón por encima del larguero. Ha estado a punto de volver a fallar el equipo castellamanchego. No ha jugado balón parado. Pero esta vez no hubo gol. A Nacho le faltó un pelín de acierto. ¡Iván! ¡Vamos a ser líderes fuera! Minuto 26. De la segunda parte. En 14 minutos para el final. 2-3 para Castilla-La Mancha. Asturias que no piensa rendirse. Que está llegando más en estos minutos. El equipo castellano-manchego que está más pendiente de no cometer errores, pero ahí está Guti, el habilidoso jugador del equipo castellano-manchego. Mario, Guti de nuevo. Isra Montoya, pisa el balón, busca de nuevo a David. Guti que cuelga el balón, atención, buscando a su compañero Leo, pero Ramón saltó y atajó bien el balón. Gracias, Arturo, gracias. Pasan los minutos. Sigue la ventaja castellano-manchega. Se preparan nuevos cambios en el equipo asturiano. Borja Blanco buscando relevo en el banquillo, buscando darle la vuelta a la situación otra vez. Tras haber logrado lo más difícil en la primera mitad, empatar a 2, cuando perdía por 0-2. Leo, que acaba de perder su bota. Y el balón es para Asturias. Casado pisa, busca, intenta conectar. Con Agudín. Y otra falta a favor de los asturianos. Dos goles a balón parado, recuerden. Y otra vez que voy a intentar sacar rápido. A punto de volver a sorprender. A punto de volver a sorprender. Agudín. Y Diego junto al balón. Se queda solo Agudín con el balón. Félix y Arturo, los dos. Félix y Arturo. Carlos Blanco, Borja Blanco, perdón, acaba de llamar a sus dos nuevos relevos. Félix y Arturo. Pero antes esta falta de Agudín, que va a buscar el área, no, la cuelga. Optó por meter el balón en el área sin consecuencias. El balón es para Asturias de nuevo. Es Félix el primero que va a entrar. Y también, como hemos dicho, Arturo. Los jugadores listos para ingresar en el terreno de juego. En cuanto el balón salga, Barroso, el autor del gol, se va a retirar del terreno de juego por Félix.
Llega un momento. Se disparó. Diego Fernández, que ha tocado un defensa para irse por la línea de córner. Están esperando, quieren esperar. Obviamente va a intentar. Al principio va a sacar a Barroso al central del campo, pero todo depende de lo que pase en esta jugada. Que si marca el empate, Borja podría cambiar. Borja Blanco podría cambiar de opinión. Saque de esquina. ¡Ay! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Asturias! ¡Tercer gol! ¡Tercer balón parado! Creo que ha sido Llaneza el central. Como decíamos, Borja Blanco que decide parar los cambios porque iba a sacar a Barroso, su central, a sacar un defensa para arriesgar, pero ahora no. Partido vuelve a estar, empate. Acaba de empatar otra vez Asturias, tras verse por detrás en el marcador. El gol de Llaneza, gol del central. Mientras Castilla, La Mancha se prepara para hacer un nuevo cambio. Ese gol en saque de esquina. Minuto 31. Quedan 9 minutos para que acabe el partido. Todo sigue igual. Tablas. Resultado que le vendría de perlas a Ceuta. Para la selección Caballa. Cambio en las filas de Castilla-La Mancha. Se va a retirar del terreno de juego Mario. Y va a entrar Hugo. El jugador del Club de Fútbol Elite Talavera. Vemos aquí los jugadores del equipo azulino. Jugador asturiano en el terreno, tendido en el suelo. Colegiado que reclama las asistencias. Así va a mover el banquillo. Borja Blanco va a realizar doble cambio. O triple. Buscando piernas frescas a falta de 7 minutos para final del encuentro. Triple cambio. Primer cambio, se va a retirar del terreno de juego Barroso, autor del gol, y va a entrar Félix. Ahora sí. Barroso. Pablo. Barroso. Barroso. Diego. Barroso, el autor del gol, que se marcha y va a entrar Félix. Ahora se retira. Entra Prado. Va a entrar al terreno de juego. Y también va a entrar al terreno de juego Arturo. Que se ha marchado. Agudín. Este empate que no le vale a Castilla-La Mancha. No le vale a Castilla-La Mancha. Porque dependerá mucho de lo que pase mañana entre Asturias y Ceuta. Este empate momentáneo, falta 6 minutos para el final del partido. Más lo que añade el colegiado ceutí Francisco Arrebola. Diego. Enol.
Diego de nuevo. Israel que recupera balón, Enol que busca la pelota. Nacho derribado claramente. Ha sido derribado por Iván, que ve la cartulina amarilla. Primer jugador en las filas del equipo castellano-manchego que ve la cartulina. Dos han visto los asturianos. Quedan 5 minutos para el final de ese partido, todo por decidir. Esa primera plaza para la fase de oro en juego. Esa fase de oro en la que juegan los primeros clasificados de todos los grupos, más los dos mejores. Donde estarán los mejores, las mejores selecciones del país, los mejores jugadores de España. Sin duda, una de las mejores canteras del mundo. Va a ser Diego el que va a poner el balón en juego. Cuidado con la jugada de balón parado, que han llegado los 3 goles asturianos y jugadas a balón parado. Manu despeja de puños. Se da remate. Teinol. Se junta con su compañero. Ha sido el intento de Asturias, que ha estado a punto de marcar su 4º gol en jugada a balón parado. Ese balón colgado al área, en que Manu despejó con dificultad. Ese último remate, de que aún se está lamentando el jugador asturiano, manos en la cabeza. No se cree que puede haber fallado ese. Que puede haber fallado eso. Era Nacho, que ha fallado esa ocasión clara para Asturias. Fuera de juego. Le falta el banderín. El asistente y atención que ha sido la marcha, que va a realizar triple cambio. Va a poner toda la carne en el asador. Van a entrar 3 jugadores nuevos al terreno de juego. Faltan 4 minutos más el añadido. Calculamos que otros 4 minutos aproximadamente se pueden quedar a este partido. Cerca de 10 minutos. ¡Atención! Atención a Guti, que intentaba meterse en el área. Balón despejado con contundencia por Asturias. No quiere problemas. No quiere más balones en las botas del talentoso jugador. El talentoso jugador del élite Talavera. Van a entrar Pepe, Diego y David. 3 jugadores que ingresan en el terreno del juego. Pepe, autor del gol del empate ayer ante Ceuta, y que ingresa en el terreno de juego con un Diego, un Ángel García, que sabe que todo lo que no sea ganar hoy es quedarse prácticamente fuera de la clasificación. Ese remate de Guti. Y se saque de esquina a favor de Castilla-La Mancha, que no se va a rendir hasta final. Sabe que este partido es importantísimo para sus intereses. Cuevas el que va a poner el balón en juego. Con la zurda. Con la derecha, perdón. Balón abierto. Balón al área. No despeja. La defensa asturiana que despeja el balón. Un resultado que de momento podría favorecer más a los asturianos, que dependerán de sí mismos mañana en su partido contra Ceuta. Castilla-Mancha, en caso de no ganar, se quedará prácticamente fuera, si no fuera del todo, de sus opciones de conseguir esa clasificación para la fase de oro que ya se le resistió el año pasado. Manu atrapa ante la presión de Ángel. Manu cuelga el balón al centro del campo. La toca a Curro, Enol, Curro otra vez. La pelea en el centro del campo. Estos últimos minutos importantísimos. A punto de cumplirse 1 minuto. 5 minutos de añadido para este partido. Falta de que el 4º árbitro, Dizamet, levante el cartelón. Pero van a ser 5. Atención, Kevin. Pero estaba en fuera de juego. Está
Estamos a 20 segundos de llegar al minuto 40 aquí en José Martínez Pirri. Todo por decidirse, 3-3, menudo partidazo. Castilla Mancha llegó a ganar por 0-2 con los goles de Leo y Guti. Empataron los azules con los goles de Agudín y Barroso. Volvió a ponerse por delante el equipo castellano manchego gracias a Alberto y otro empate asturiano gracias al gol de Llaneza. Los centrales muy protagonistas hoy con sus goles. 5 minutos, tiempo está confirmado por el cuarto del colegiado de Idris Ahmed, del colegiado Ceutí. Saque de banda a favor de Asturias. ¿Quiere ganar? También tendría todo muy de cara para el partido de mañana ante Ceuta. No se conforman con el empate. Diego. Enol. Nacho. Nacho se me da vuelta muy bien. Le pasa a su compañero Ángel. Este Ángel que pega con la derecha. ¡Gol de Asturias! Gol de Ángel. Gol en el tiempo añadido. Gol disparo cruzado. Desajuste defensivo que fue aprovechado por el equipo de Borja Blanco. Gol de Ángel. Golazo. 4-3. Ángel que acaba de poner partido patas arriba en el tiempo de descuento. Equipo castigo, lleva manchego que se lleva un castigo demasiado duro. Había hecho méritos para más. Y que se va a quedar sin opciones de clasificación para fase oro. Partido a punto de terminar. Ahora sí, Asturias ha conseguido darle la vuelta al marcador. Después de empatar encuentros dos veces. Dos veces se ha visto en contra en este partido. Dos veces ha empatado y ha llegado a ponerse por delante. Partido a punto de terminar. Aunque Castilla-La Mancha quiere agotar su última bala. Aunque el empate tampoco es un buen resultado. Porque no dependería de sí mismo. El empate podría dejarlo fuera. Está siendo atendido el jugador del equipo asturiano, que no tienen prisas, obviamente. Es Enol el que está en el suelo. Y es que se ha ayudado a levantarse por el fisioterapeuta del equipo asturiano. Últimos instantes de este emocionante partido de muchos goles. 7 goles hemos visto en la mañana de hoy en el José Martínez Pirri. Atención, es agarrado, pide penalti. Balón despejado. El equipo castellano-manchego pide penalti. El colegiado de Ceutí, Francisco Arrebola, que no pita nada, no ha visto nada punible. Pero aún tendrá un saque de esquina a favor. Será Cuevas el que ponga el balón en el movimiento. Atención, última opción para Castilla Mancha. Mucha tensión ahí, muchos balones sueltos. Atención, la última. Otro saque de esquina. Era Guti el que lo intentaba. Máxima emoción aquí de José Martínez Pirri. Castilla Mancha necesita ese gol. Cuevas otra vez va a poner el balón en movimiento. Último cartucho para el equipo de Ángel García. Balón al área. No se dio y gol, ahora sí. Gol de Castilla-La Mancha. Ha marcado Pepe. Pepe, que ya hizo el gol del empate ayer ante Ceuta y que ha vuelto a marcar. Pepe otra vez salvando a ese equipo de la derrota. 4-4. Menudo partidazo. 2 goles en el descuento. Increíble. Pero un empate que
No es un gran resultado para Castilla-La Mancha, pero es la derrota. Pero sigue vivo todo dependiendo de lo que pase mañana entre el partido entre Asturias y Ceuta. Asturias con el balón. Hay que quedar poquísimo. Qué gran partido. Castilla-La Mancha que se la ha devuelto a Asturias empatándole cuando ya saboreaba la victoria. 4-4. Aquí viene José Martínez Pirri. 8 goles. Tarjeta amarilla para el colegiado. Para el árbitro. Perdón, para el portero, para Ramón. Este empate que le viene mucho mejor a Asturias que a Castilla-La Mancha es indudable, porque Asturias dependería de sí mismo ganando mañana a Ceuta para conseguir la clasificación. Por supuesto, Ceuta también tendrá mucho que decir, pero también tiene sus, puede tener sus opciones en caso de ganar a Asturias. Mucho ojo también a eso. Balón para Castilla-La Mancha, atención. No está nada decidido. El colegiado Caballa que sigue dando minutos. Sigue dando tiempo. Esta sí va a ser la última. Escurro el que va a sacar el balón. Atención, última oportunidad para Castilla-La Mancha. Balón al área. Atención, balón. Tocado por la defensa asturiana y se acabó. Final del partido. Menudo partidazo que hemos podido disfrutar aquí a través del canal de YouTube de la Real Federación Española. 4-4. Equipo Castilla-La Manchego que lo ha dado todo. Ha conseguido un empate en extremis, igual que ocurrió ayer. Ha sido Pepe el que ha marcado el gol en el tiempo de descuento. Ese 4-4 que deja Asturias con la opción de clasificarse para la fase de oro si logra la victoria mañana aquí también en José Martínez Pirri ante Ceuta. Partido que empezó ganando Castilla-León por 0-2. Castilla-La Mancha empezó ganando por 0-2, perdón. Empató a Asturias con los goles de Leo y Guti. Después empató a Asturias con los goles de Agudín y de Barroso. Y después en una segunda parte en la que Alberto adelantó a Castilla-La Mancha de nuevo, conseguiría el empate Llaneza. Partido loco en el que Asturias iba a volver a adelantarse en el marcador para que el gol de Ángel, para cuando el partido parecía acabarse, aparecía Pepe otra vez para conseguir el definitivo empate. Así que mañana veremos qué ocurre, quién consigue la clasificación para la fase de oro. Asturias contra Ceuta, Asturias obligada a ganar para conseguir esa clasificación. Ceuta también con opciones. Y nos despedimos de José Martínez Pirri. Hasta mañana. Buenas tardes.